Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño a los señores Bruno Heller y Matías Lorwin. Bruno es licenciado en psicología y Matías farmacéutico, ambos especialistas en periodismo científico. El tema central de esta entrevista es la divulgación científica desde la Fundación Instituto Lelvar. Además de agradecerle la visita y darle la bienvenida, le pido que nos cuenten cómo llega cada uno de ustedes a la Fundación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hubo una serie de acontecimientos que me llevaron al programa de divulgación científica del Instituto Lelvar. Cuando salí de la Facultad de Psicología, participé en unos proyectos de investigación de la UBA en el campo de la psicología social. Y después participé en un proyecto como guionista y editor de revistas médicas escritas para pacientes chicos y adultos que se distribuían en hospitales y centros médicos. Y luego decidí participar en un curso de guiones históricos para documentales audiovisuales en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente conseguí trabajo en una revista sobre arte y cultura en Barcelona, donde trabajé con una periodista alemana de nombre Anushka Seifert, que fue como una profesora de periodismo que tuve prácticamente particular, porque trabajamos codo a codo toda la semana, y ahí fue ingresando un poco en el lenguaje del periodismo. Posteriormente vine a un viaje temporal acá a Buenos Aires, y un día en un café vi un aviso en un diario de circulación nacional que el programa de divulgación científica del Instituto Lelvar ofrecía una beca para formar periodistas científicos de un año de duración. Y postulé y finalmente tuve la fortuna de ser seleccionado para participar en el programa de formación de periodistas científicos y participar de lo que fue la inauguración de la primera agencia de noticias científicas de Argentina que funciona en el Instituto Lelvar. ¿Y vos, Matías? Bueno, no recuerdo el café exacto donde leí por primera vez el aviso, pero fue... Que los dos arrancaron con el aviso. Arrancamos con el aviso, yo lo leí en otro lugar, no era el café, pero bueno, yo en mi caso me había recibido de farmacéutico, hacía menos de un año, era docente, hacía guardias en el hospital de clínicas de farmacia, Y encontré, leí en algún lugar, que a diferencia de Bruno no recuerdo exactamente dónde, esa invitación para postularnos para formar a graduados en ciencias o en humanidades en el campo de la divulgación o el periodismo de ciencia. Y también participé. A veces uno cuando intenta reconstruir por qué una persona termina en un determinado lugar o haciendo determinada cosa o actividad, no es tan fácil como decir, esto empezó cuando leí el aviso.
seguramente hay toda una trayectoria atrás, un interés muy intenso que yo tenía por el campo de la divulgación, como lector. Desde chico con mi hermano hacíamos revistas que llamábamos de interés general, que eran revistas que tenían como lectores a nuestros padres. Pero digamos, había cierta una vocación y que en su momento no lo supimos identificar o canalizar a la hora de elegir la carrera de base que ambos tuvimos o tomamos. Generalmente suele pasar eso, cuando elige una carrera no siempre es... Totalmente. ¿Eh? Les consta, digo, que con frecuencia ciencia y tecnología aparecen emparentadas. También se las vincula con la investigación. ¿Qué elementos componen el sistema de ciencia y técnica? ¿Y cuál es su vínculo con las agencias de investigación? Dije se las vincula y en realidad se las piensa cercanas a la investigación. A ver, lo que diríamos es que lo primero que habría que diferenciar es que la ciencia y la técnica no son lo mismo. O sea, están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Digamos, la ciencia es una actividad que busca el conocimiento. Y la tecnología usa ese conocimiento para producir un artefacto útil o algún que tiene algún tipo de finalidad práctica. En ese sentido... lo que uno puede decir es que lo que tenemos ahora en Argentina es una enorme comunidad de investigadores científicos. Muchos de ellos hacen lo que se llama la investigación básica, que es la investigación que no tiene o que lo que algunos llaman investigación desinteresada o que simplemente está orientada a avanzar en el conocimiento. Y un grupo creciente de investigadores o científicos está trabajando, tal vez incluso por el propio estímulo que hace por las mismas políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, están pensando o están intentando la aplicación o pensando en cuál puede ser la aplicación de ese conocimiento. Están en la fase que se llama ciencia aplicada. Y después, y ahí es el punto probablemente más crítico de lo que existe, de lo que hoy es el sistema científico argentino, debería haber empresas que son las que tomen ese conocimiento que proviene de la academia, de los laboratorios de investigación, y que lo transformen después en productos con un altísimo valor agregado. Y esa es un poco la deuda pendiente o el camino, lo que suponemos que es la manera en que los avances de la ciencia se podrían transformar claramente en una actividad con un impacto económico directo en la Argentina. Digamos. Este es un poco el contexto en el cual hoy se está moviendo el sistema de ciencia y técnica. ¿Querías agregar algo, Bruno? Sí, podría agregar que así como hay procesos de investigación que se traducen en tecnologías de aplicación social en distintos ámbitos, también hay procesos de investigación que generan tecnologías para que puedan ser utilizadas en procesos de investigación y mejorar los tiempos y los resultados del trabajo. Por ejemplo, hay procesos de investigación que tratan de generar mejor, microscopios con mejor resolución para poder ser empleados en distintos estudios, telescopios más potentes para mirar el cielo, o también software para poder analizar los millones de datos que se generan en distintas disciplinas, como meteorología, análisis genómico, para el estudio de enfermedades. Entonces son tecnologías que se generan para poder ser utilizadas en el ámbito científico para luego traducirse eventualmente en tecnologías de uso social de la vida cotidiana, en el sector productivo. Hay un ejemplo muy práctico y tiene que ver con quizás uno de los grandes descubrimientos científicos de los últimos años, que tiene que ver con la identificación de una partícula elemental, se llama el bosón de Higgs. Se generó en un enorme colisionador de hadrones, un acelerador de partículas de 27 kilómetros en la frontera entre Suiza e Italia. Hubo miles de científicos que trabajaron en ese experimento. Es un experimento que no tiene, uno podría decir, ¿de qué me sirve a mí el bosón de Higgs? ¿No? Conocer que la materia, o cuál es, encontrar esa partícula subatómica, ¿En qué medida eso repercute directamente en mi vida? Ahora, más allá de que el conocimiento siempre tiene un valor por sí mismo,
y poder conocer de qué estamos hechos, de qué está hecho el universo, no es poca cosa. También hay que decir que para producir ese enorme experimento de ese colisionador de hadrones, se tuvo que desarrollar mucha tecnología que hoy también se puede aplicar. Mirá, en la industria. Justamente para profundizar lo que manifiestan ambos, a esta altura me parece importante dejar indicado qué se entiende por divulgación científica y cuál es su importancia para el desarrollo cultural de los pueblos. Bueno, no sé, Bruno. Desde mi punto de vista, lo que he aprendido y las discusiones que he tenido con mis colegas, la importancia de la divulgación científica es que es un medio para democratizar no solamente el conocimiento, sino también modo de pensamiento crítico y racional. Son herramientas intelectuales importantes que pueden permitirle a los ciudadanos poder no solamente tomar decisiones consistentes en lo que concierne a su vida cotidiana, sino también tener herramientas para poder participar en debates públicos con una mirada crítica y racional, ¿no? Por ejemplo, debates que giran en torno a la manipulación genética, los límites que hay que ponerle, las discusiones que hay acerca de las obtenciones de energía o cómo hacerle frente al cambio climático. Pero no solamente discusiones que giran en torno a la ciencia y la tecnología o que puedan participar incluso en la definición de los objetivos de la ciencia del país y cuáles deben ser sus usos sociales, sino en general participar en diferentes debates. Y por otra parte, creo que también es importante tener en cuenta que el destino de un país no depende solo de las decisiones de los gobernantes o de otros actores sociales que tienen mucho poder, sino también de los ciudadanos. Es muy importante la participación de los ciudadanos en la construcción de las sociedades. Y si tienen una mirada crítica y racional basada en la evidencia, creo que es más esperanzador y más constructivo para el destino de la sociedad. Y por último, para no abarcar tanto, quisiera decir que es importante la divulgación científica porque permite una toma de conciencia por parte de los ciudadanos acerca del rol que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un país. Y pueden, por lo tanto, ejercer cierta presión sobre los gobernantes y quienes administran el Estado para que incluyan la ciencia y la tecnología dentro de su agenda y políticas de Estado. Porque, por cierto, los científicos producen un conocimiento, formas de encarar problemas que le permitirían a distintas carteras, ya sea Ministerio de Vivienda, de Energía o de Transporte y otras carteras, tener esta información y esta experiencia para poder tomar decisiones racionales a la hora de organizar mejor el país y que salga adelante. Ese es un reclamo habitual de la propia comunidad científica, que las instancias de poder, los ejecutivos, en general no tienen ese nivel de interacción y de aprovechamiento que podrían tener de todo el capital y el conocimiento que los científicos pueden aportar. Igual quería completar en relación a tu pregunta, en qué se entiende por divulgación científica. Bruno habló de la importancia. Hay muchas definiciones, incluso el propio término divulgación científica hoy está de alguna manera cuestionado. Algunos prefieren hablar de comunicación pública de la ciencia porque suponen que hablar de divulgación implica vulgarizar el discurso y otros hablan de popularización de la ciencia, pero independientemente de cómo se lo llame, hay un aspecto que a mí me parece muy importante destacar y es que la divulgación científica lo que procura, o lo que es cualquier actividad que intente acercar el conocimiento científico, técnico, a una audiencia, no a un público que no está especializado, pero fuera del ámbito de la educación formal. Y acá hay un punto importante, porque en realidad la tarea de divulgación científica se realiza sobre una audiencia que no está obligada a escucharme, que no está obligada a leer sobre el bosón de Higgs o sobre el descubrimiento de un fósil o sobre el hallazgo de una roca con determinadas propiedades o algún descubrimiento en biología. Si lo lee es porque le interesa. Y esas son las herramientas que el divulgador científico o el periodista científico
interpretado como uno de los canales posibles de la divulgación, es una de las tareas que nosotros tenemos que tratar de hacer y que no podemos perder, no podemos perder nunca de vista. No tenemos, a diferencia del aula, donde un alumno hay un profesor que da una clase de física y el alumno de alguna manera es un público cautivo, porque si no escucha, si no atiende, no aprende, después no va a poder rendir el examen. Los que hacemos periodismo de ciencia o divulgación de la ciencia, o como querramos llamarla, no le tomamos examen a la persona a la cual estamos contando esas cosas. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es subyugarlas, cautivarlas, atraerlas. Y esa es un poco una de las características que tiene la divulgación de la ciencia. En función de esta observación que haces en relación al término, que creo que va más allá de lo semántico, te pregunto, Matías, ¿se corren riesgos en la divulgación científica, por ejemplo, el de la simplificación? A ver, en general, muchas veces una de las tensiones que puede haber entre el científico y el comunicador de la ciencia o el periodista científico tiene que ver con la idea de que hay riesgos de que se desvirtúe o que se banalice ese contenido científico que puede de las publicaciones o los experimentos, los descubrimientos. A mí me parece que hay un grado de simplificación que es inevitable. Hay, de alguna manera, si uno no simplifica nada, supongamos un escenario donde no se simplifica absolutamente nada, entonces lo que podemos darle a nuestra audiencia es el paper original, el trabajo original que publicaron los científicos. Si alguien me señala con el dedo y me dice, acá está simplificando, yo digo, no estoy simplificando nada, eso sí, no me lo va a entender nadie. O va a ser tan aburrido que la persona va a leer dos líneas y va a decir, esto no es para mí. Entonces, inevitablemente hay una obligación, más que un riesgo, yo creo que es casi un aspecto inevitable de cualquier tarea de reformulación del discurso como los que hacemos los periodistas de ciencia o los divulgadores de ciencia. Ahora bien, esa simplificación no debería conllevar a una distorsión grosera del contenido científico original. Digamos, esa un poco es la tensión. Hay una simplificación en el discurso, hay elementos del experimento original que no tiene sentido contárselo a otra persona, porque cuando el científico precisa con detalles la característica, supongamos, de un experimento que mezcló este reactivo con este otro reactivo, en determinadas condiciones de temperatura y esperó tanto tiempo y lo midió con un cromatógrafo. Es toda información que en el paper científico es muy importante porque el conocimiento científico necesariamente tiene que ser sometido a la verificación o revisión eventual de los pares, lo que serían los otros científicos. Y si un grupo de investigadores en Nueva York quiere hacer el mismo experimento que hicieron investigadores en el Instituto Leloir de Buenos Aires, de la lectura del paper deberían tener toda la información como para poder reproducir ese experimento y ver si obtienen los mismos resultados. Cuando nosotros le contamos ese experimento a una audiencia, no le estamos pidiendo que haga el mismo experimento en su casa, que vaya al patio de su casa y que mezcle este reactivo con este otro reactivo. Le estamos contando qué se buscó, cuál era la idea que guió esa investigación, cuáles son los resultados, cuáles pueden ser las implicancias de ese resultado. Entonces es inevitable que hay cierta alteración en el discurso original que estamos haciendo porque, en definitiva, los objetivos de la divulgación no son los mismos objetivos del que tiene el científico que escribió un texto original. Por eso, y perdóname que termine en este aspecto, nosotros más que traducir, como se suele hablar, de que los periodistas científicos o los divulgadores científicos traducimos el lenguaje de la ciencia a una audiencia, nosotros en realidad lo que hacemos es adaptar un discurso. Lo adaptamos porque tiene otra finalidad. No, la finalidad del discurso científico en el paper es diferente a la finalidad del discurso nuestro divulgativo. Bruno, el doctor Enrique Belocopitop fue el impulsor del programa de divulgación científica y técnica de la Fundación Instituto Leloir. ¿Cuál era la concepción de divulgador científico que sostenía? ¿Y cuál sostienen ustedes? Bueno, Belocopitop durante muchas décadas se dedicó a la investigación básica
De hecho, trabajó varios años con el premio Nobel doctor Luis Federico Leluar. Y mientras hacía investigación, él veía que en los medios de comunicación de Argentina había una pobre presencia de temas científicos. Y la poca que había, la mayoría provenía de agencias de noticias internacionales que abordaban estudios realizados en otros países. Sí veía que había algunos periodistas generales que tenían interés por la ciencia y abordaban temas científicos, pero él veía que no tenían ni la formación ni la preparación para poder reflejar el grado de complejidad y de especialización del sistema científico. Y por eso incurrían a veces en determinados errores o faltas de objetividad. Y por otra parte, él decía que había muchos investigadores que no tenían ni tiempo de difundir sus trabajos, ni la mayoría la habilidad de comunicar sus proyectos con un tema, con un lenguaje accesible, despojado de tecnicismos. Entonces, él decía que era necesario crear una simbiosis entre periodista e investigador. O sea, que una persona especialista en la comunicación de la ciencia, además de tener habilidades periodísticas para comunicar temas científicos, tuviera una formación científica. Entonces él propone una simbiosis entre periodista e investigador. Y él decide entonces crear el programa de divulgación científica en el año 85 y decía que estos periodistas científicos o comunicadores especializados en ciencia tenían que formarse en centros de investigación para que pudieran convivir con los investigadores, para que se generara un mutuo conocimiento, para despejar la desconfianza también entre periodistas y científicos, para que pudiera no solamente adquirir conocimientos científicos, sino para que pudiera entender cómo funciona el sistema científico y poder de ese modo reflejarlo en los medios de comunicación de manera tal de poder integrar la ciencia a la cultura. Esa era un poco la concepción del doctor Bello Copitó sobre el periodista científico. Yo personalmente estoy de acuerdo con esa concepción de simbiosis entre periodista e investigador y creo que un periodista científico tiene que tener ese espíritu crítico que tiene el científico, de hacerse preguntas y también ser investigador en el sentido de no solamente tomar las palabras del investigador como una verdad única y definitiva, sino poder, al abordar un trabajo de un grupo de investigación, poder invitar a otros científicos de otros centros de investigación para dar una mirada crítica del trabajo, tener también la capacidad de contextualizar un proyecto de investigación en el contexto de la historia de la ciencia del país y poder introducir también la dimensión histórica, política, económica y social de la ciencia en los artículos, porque la ciencia no es neutra, depende de quiénes la utilicen y para quiénes se utilicen, y lo mismo sucede con el periodismo. Ahí voy. Digo que la ciencia no es ajena a las determinaciones culturales de la sociedad. La divulgación contribuye a esa demarcación, pero me lo contestan después de la pausa, ¿puede ser? Claro que sí. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte manifestaba que la ciencia no es ajena a las determinaciones culturales de la sociedad y les preguntaba si la divulgación contribuye con esa demarcación. Depende, digamos que si hay periodistas científicos que tienen conciencia de que la ciencia no es neutra, de que la ciencia y la historia de la ciencia no es ajena a la historia de la humanidad, que está atravesada por conflictos y confrontaciones entre distintos grupos, algunos que quieren generar sociedades participativas, solidarias e inclusivas, y otros grupos que quieren que se concentre el poder en determinados sectores, el periodista va a tratar de incluir en sus artículos la dimensión política, económica, social y cultural de la ciencia, es decir, una representación de la realidad que está atravesada por dimensiones culturales e históricas, pero para eso implica, para un periodista científico, estar informado y formado desde el punto de vista de lo que es la historia de la ciencia y poder poner en contexto la ciencia en el ámbito de la historia de la ciencia del país y de la humanidad. Nunca hay que perder de vista que la ciencia forma parte de la cultura. No se puede establecer una diferencia entre ambas. De hecho, hay una frase muy linda de Mario Bunge cuando define a la ciencia y dice que la ciencia es la estrella más sorprendente de la cultura. Más inesperada y más sorprendente, la estrella más sorprendente de la cultura. Y en algún punto, en tanto tengamos en cuenta que la ciencia forma parte de la cultura y el periodista científico o el divulgador de la ciencia sea consciente de esa de ese marco más amplio que contaba recién Bruno, evidentemente le van a caber las mismas, le van a regir los mismos las generales de la ley. Va a tener que tener esa conciencia, la actividad de divulgación no va a poder prescindir de ese contexto cultural, es inevitable. ¿Qué contenidos constituyen el programa de divulgación científica y técnica y qué formación se requiere para ingresar en él? Bueno, había algo en relación a lo que contaba recién Bruno de la visión que tenía Belocopitou en relación a esa simbiosis. Él lo llamaba un experimento cuando lo formuló inicialmente, ¿no? Él era químico y pensó esto como un experimento de lograr una simbiosis entre el periodista y el investigador. Quizás ahí quedó la idea de que Belocopitou imaginaba que el que podía hacer comunicación tenía que venir de una carrera científica o con alguna base de ciencia, y no es así. Él siempre, el programa de divulgación del instituto siempre se nutrió de graduados que venían tanto del campo de las humanidades o de la comunicación como personas que estudiaron carreras más vinculadas con la ciencia, digamos. Sí, Bruno, querías agregar a lo que manifestaba Matías. Sí, además de los cursos de periodismo científico, hay otros dos brazos del programa de divulgación científica del Instituto Leluar, que son los talleres de actualización docente, son espacios en el que los maestros adquieren herramientas para poder enseñar la ciencia en las escuelas a través de la experimentación, de la aplicación del método científico, de manera tal de que los alumnos de enseñanza primaria o secundaria puedan plantearse problemas científicos y poder resolverlos ellos mismos a través de la experimentación. Y el tercer brazo es la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas del Instituto Leluar, que comenzó a funcionar en el año 2006. ¿Cuál es la función de la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas? Bueno, la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas del Instituto Leluar lo que hace es producir artículos, entrevistas a científicos del país, no solo del Instituto Leluar, sino científicos que trabajan en universidades y centros de investigación que se
distribuyen a lo largo de todo el país. Y son publicadas en nuestro portal de la agencia, que la gente puede visitar directamente, y también enviamos el material a editores y periodistas de los principales diarios nacionales y provinciales del país. Es decir, que nuestra producción aparece en diarios impresos, en diarios digitales, y a partir de estas publicaciones muchas veces gente de programas de radio o televisión contactan directamente a los investigadores para incluirlos en sus programas. Matías, ¿qué atributos debe reunir un texto científico que pretende ser comprendido por un lector no especialista? Bueno, creo que en parte algo manifesté, digamos. Me parece que todo se puede negociar, menos que sea un texto lo suficientemente atractivo como para captar la atención del lector. Tiene que ser interesante, tiene que ser riguroso, tiene que conectar con las expectativas, intereses de la audiencia a la cual está destinado ese texto. Tiene que evitar la tendencia a la hipérbole o a la exageración. Tiene que transmitir la idea de que la ciencia es un proceso de construcción, donde cada grupo de investigación va poniendo un ladrillo. Y si bien yo voy a contar lo que pasó con este último ladrillo que se puso, es muy importante transmitir esa idea de que no es una investigación que salió de la nada, sino que forma parte de un camino donde se han ido sumando nuevas evidencias, donde este último trabajo que eventualmente uno puede estar difundiendo aporta una pieza más en ese conocimiento, digamos. Así que es una serie de requisitos muy importantes. Ahora, creo que el aspecto de que tenga la capacidad de captar la atención de la audiencia es un punto central. ¿Es correcto pensar en el periodismo científico como una acción de mediación en el sentido que le otorga Martín Barbero? Bueno, en realidad, cuando uno piensa que, según Barbero, el periodista de alguna manera es un actor que posibilita el diálogo entre distintos actores sociales y facilita el diálogo entre la ciencia y la sociedad, de alguna manera el periodista científico está cumpliendo de alguna manera esa función. Por supuesto, uno cuando escribe periodismo científico, cuando realiza actividades de periodismo científico o de divulgación, no siempre uno se pone la mochila atrás y dice, de esta manera voy a lograr fortalecer el diálogo. Uno lo que procura básicamente es realizar un producto que llegue a una audiencia. Ahora, esta segunda finalidad, evidentemente, si la producción es buena, se cumple. Así que sí, indudablemente sí, coincido con esa perspectiva de la mediación en ese aspecto. ¿Qué lugar ocupa el periodismo científico argentino en la constelación del latinoamericano? ¿Y quiénes fueron los divulgadores más destacados en la región? Puedo decir que la masa crítica de periodistas científicos en Argentina es muy importante. Se ha creado, de hecho, una red argentina de periodistas científicos que trabajan en distintas provincias del país. Además de la Agencia de Noticias Científicas del Instituto Leluar, funciona una agencia de noticias científicas en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Nacional de San Martín. Hay además de los cursos de capacitación de periodismo científico del Instituto Leluar, se ofrecen posgrados en comunicación pública de la ciencia en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Facultad de Ciencias Exactas. Así que diría que la masa crítica de comunicadores de la ciencia en Argentina es bastante interesante y ha crecido en los últimos años de una manera evidente. En Brasil también hay una gran tradición de comunicación de la ciencia. De hecho, es un país que tiene un Ministerio de Ciencia desde 1985, que tiene adentro una agencia de popularización de la ciencia desde hace unas cuantas décadas
y por lo tanto hay una política también nacional en ese país de promover la comunicación pública de la ciencia. Colombia y México también son en América Latina países modelo en comunicación pública de la ciencia. Respecto a cuáles son las personas que fueron de alguna manera... Los destacados. Es muy difícil hacer una escala. Digamos, hay personas que en distinto momento tuvieron algún rol muy destacado y que uno, viéndolo en perspectiva, los identifica como personas que pusieron un ladrillo más en la idea o en la identificación del periodista científico o la idea de que la comunicación de la ciencia tenía un lugar en los medios de comunicación. Uno es un periodista de la década del 30 que se llamaba Carlos Silva, que escribía para una revista que se llamaba El Hogar y se le ocurrió empezar a hacer entrevistas a científicos. Estamos hablando de la década del 30. Y después participó de la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Y otra figura para mí, habría muchas, sería muy injusto hacer, identificar o señalar personas que en distintos campos a lo largo de la historia han hecho muchos aportes. Pero para nosotros también una figura que no puede ser obviada a la hora de pensar una historia del periodismo de ciencia en la Argentina es Enrique Belocopitou, que fue el director de nuestro programa, pero que además fue la persona que impulsó con mayor decisión y tenacidad esta idea de que era importante formar recursos humanos capacitados para transmitir el rigor de la ciencia con el atractivo del discurso periodístico, y además fue muy activo también para convencer a los propios editores de que había un lugar para ese material. Digamos, no se limitó solamente a declamar qué importante sería que la ciencia saliera en los medios de comunicación, sino que fue a golpear las puertas de las agencias de noticias, de los diarios, de los canales de televisión, y logró que de manera creciente ese tipo de contenidos fuera apareciendo cada vez con mayor frecuencia. Así que Enrique Belocopitou es una figura indiscutible. Después, por supuesto, hay muchas otras personas que ejercen el periodismo de ciencia o el campo más amplio de la divulgación de la ciencia, que uno puede hablar de Adrián Paenza con su colección de libros tan exitosos, ¿no? Casi de manera inesperada. Así que, digamos, es un terreno donde hay muchas figuras de relieve. Ahora, a nivel histórico, creo que Silva es una persona que podemos destacar, Belocopitou sin duda, y si nos remontamos más atrás en el tiempo, había un escritor también de la zona sur que se llamaba, era inglés, se llamaba Guillermo Enrique Hudson, que después se fue a vivir a Inglaterra. En realidad, creo que nació en Argentina y después de familia inglesa y después se volvió a vivir a Inglaterra. Él hizo también, si uno hace una historia de la divulgación de la ciencia, tal vez sea importante mencionarlo a él. Él escribió un libro muy famoso llamado Allá Lejos y Ese Tiempo, y hizo mucha divulgación de la naturaleza. Y otra persona que inesperadamente también uno podría incluir dentro de la historia de lo que es la divulgación de la ciencia en Argentina es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones fue un escritor más famoso por sus novelas y por sus libros, por sus cuentos. Sin embargo, él también fue un popularizador de algunas teorías científicas, sobre todo en un libro que escribió a comienzos de la primera década del siglo pasado, y hasta llegó a dictar unas conferencias sobre la teoría de la relatividad de Einstein. En un momento, ahora los estudiosos analizan el contenido de esa conferencia e identifican muchos errores de interpretación. Sin embargo, es destacable esa intención o ese ánimo o esa disposición para asumir la tarea de comunicar algo tal vez tan complejo como es la teoría de la relatividad, que lo sigue siendo hoy mismo, hoy día, no proveniendo él del campo de las ciencias y sin embargo abordando esa tarea con mucho entusiasmo. Perdón que insista, pero para que quede debidamente claro, ¿cuál es la diferencia entre educación científica y divulgación científica? Y pido perdón porque de alguna manera también el tema lo abordaron, ¿no? Sí.
Te dejo empezar, Matías. Bueno, no se peleen, por favor. No, nos peleamos después cuando salimos. En realidad lo que uno plantea cuando uno habla de una definición de divulgación científica o comunicación pública de la ciencia, en general excluye a la educación formal. Son tareas de difusión del conocimiento científico, pero fuera del marco de la escuela. Y la educación científica uno podría definirla como aquella que se imparte en el ámbito de la escuela. El punto ahí, la principal diferencia es que uno podría marcar ahí, es algo que yo anteriormente había notado, y es el hecho de que en la escuela una persona está obligada a recibir ese contenido, esa información. Y ese lector o ese público cautivo que tiene la escuela, el periodista científico o el divulgador científico no lo tiene. Ahora bien, en nuestros cursos han pasado muchísimos docentes a lo largo de todos estos años, y muchos docentes advierten que muchas de las herramientas del periodismo de ciencias también pueden ser útiles para captar y poder transmitir determinado tipo de conocimiento científico en el ámbito educativo. Así que, de alguna manera, uno podría decir que son caminos separados, pero que pueden tener ciertos puntos de convergencia. He conversado con especialistas en enseñanza de la ciencia que comentan que en muchas escuelas se enseña la ciencia como un cúmulo de datos, de información, de fórmulas que se aprenden de memoria, y que falta poder capacitar a muchos docentes para que puedan enseñar la ciencia, no como información, sino como método, como proceso. Es decir, no solo lo que sabemos, sino cómo sabemos lo que sabemos. Vos sabés que yo, Bruno, tenía justamente para preguntarle, porque era una inquietud, si la escuela en general y la Argentina en particular no deberían promover el interés por la ciencia y los medios de comunicación de alguna manera complementar ese acercamiento. Cuando Belokopitov, que creó el programa de divulgación científica, él decía que los artículos que aparecían en los medios podían perfectamente ser aprovechados por los docentes para que sea el puntapié de un tema científico en el aula. También organizó los talleres de actualización docentes para profesores. A mí me parece que coincido. La pregunta que planteaste recién es sí, la escuela también debería incentivar el amor por la ciencia. Pero bueno, en definitiva, la escuela tiene un universo de alumnos que pueden tener distintos intereses. A mí me parece, nosotros ninguno de los dos somos docentes en el ámbito de escuelas. Nosotros, en todo caso, cuando interactuamos con alumnos, son alumnos que ya tienen esa motivación por la ciencia. No me ha tocado tratar de convencer aún, más allá de los artículos que escribo, pero cuando tengo alumnos en el curso taller de periodismo científico, ya hay gente que tiene cierta vocación o cierta intención favorable o predisposición favorable hacia la ciencia. No debe ser una tarea sencilla lograr involucrar o despertar el amor por la ciencia en chicos o en adolescentes que pueden tener esferas de intereses tan amplios. Lo que sí creo es que no, por lo menos... ¿Sabes que yo opino lo contrario? ¿Sí? Bueno, yo creo que en los chicos hay un marcado interés por la ciencia. Bueno, ojalá. Quién sabe, sí, en los programas no se incluya esto. Por eso lo planteo yo como debería, porque... cualquiera yo, que ha visto a un niño y demás, viste, mí, que despierta mucho es interés. Verdad, a mí me ha tocado estar el año pasado en el Centro Atómico Bariloche, y había justo alumnos de una escuela primaria que estaban participando en el Instituto Balseiro de experimentos de cristalografía, generando cristales con soluciones, y eran chicos de secundaria, de creo que de 13, 14, 15 años. Cada uno de ellos había de alguna manera sido elegido. O sea, en algún aspecto lo que yo siento es que tal vez la persona que tiene el amor latente por la ciencia, la escuela debería ser capaz de fomentarlo y despertarlo. Por supuesto, es imposible lograr que todos los alumnos salgan desesperados a leer la revista Science. pero
Lo que la escuela debería hacer es fomentar la vocación en aquellos chicos que ya tengan esa o que sientan o despertar esa vocación en aquellos chicos que tengan ese potencial. Hace unos años hizo una encuesta a 1000 investigadores argentinos que se publicó en una revista que se llama Public Understanding of Science, donde se le preguntó cuáles fueron los motivos que los llevaron a seguir el camino de la ciencia. Y las dos razones principales por las cuales tomaron la decisión fueron los maestros que tuvieron en la escuela y la lectura de los libros, lo cual demuestra que la importancia que tienen los maestros para despertar vocaciones científicas. Sí, yo creo que a determinada edad la curiosidad está muy latente, ¿no? En los niños. Sí. Otra cosa interesante también, el paralelismo. Hay un paralelismo entre divulgación científica y educación científica que es interesante, que es así como es, hay una necesidad en las escuelas de mostrar la ciencia no solo como resultado, sino como proceso, que los chicos puedan plantearse preguntas y resolverlas a través de la experimentación y conocer el método científico. Es interesante que los periodistas podamos incluir en nuestros artículos no solamente los resultados de un trabajo, sino los experimentos que hicieron los científicos, las preguntas que tuvieron durante el proyecto de investigación, para que los lectores puedan entender la lógica científica, el pensamiento científico. A ver, Bruno, no el detalle de qué cantidad de reactivos se mezcló con qué temperatura, porque para no entrar en contradicción con lo que hablamos recién, pero sí de qué manera ese grupo de esos investigadores intentaron abordar ese problema y mediante qué metodología. Intentar transmitir eso, sin duda, claro. Para cerrar, Matías, ¿qué es eso que llamamos inmortalidad? Me gustaría saberlo. Yo pensé que tenías la respuesta. Sí, lamentablemente no. Para el próximo programa, si las consigo. No, es escribí un libro que se publicó este año, que básicamente explora la búsqueda a través de la historia de fórmulas o métodos para prolongar la vida. Así que es una especie de por un lado hay un repaso histórico, literario, se destacan historias como la literatura en distintas épocas imaginaba escenarios en los cuales las personas vivieran muchísimos años, en que se pudiera prolongar, duplicar, triplicar, llevar a miles de años de existencia, hasta fórmulas que antiguos médicos y filósofos a lo largo de los tiempos fueron explorando y proponiendo justamente para lograr ese efecto. Lo que ha ocurrido en el campo de los estudios de la longevidad, básicamente, o del envejecimiento, es que ese campo que estaba dominado por la literatura, la ciencia ficción o por los charlatanes que vendían productos curalotodos y que ese campo se fue volviendo cada vez más un objeto legítimo de investigación científica. Y ahí, en los últimos años, y eso yo lo cuento en el libro... Este es tu libro, ¿verdad? Sí, exacto. En los últimos años ha habido una explosión de estudios que intentan identificar, por un lado, los genes involucrados en el proceso de envejecimiento o cuáles son las rutas bioquímicas o metabólicas que desencadenan ese proceso y de qué manera uno podría llegar a intervenir o interferir con ese proceso de la misma manera que uno de que hay medicamentos que actúan sobre la presión arterial o antibióticos que actúan atacando una bacteria. Bueno, que empieza a haber intervenciones que puedan de alguna manera ponerle un freno a ese mecanismo biológico natural del envejecimiento. Todos estos estudios son fascinantes, hay algunos resultados preliminares muy buenos y la verdad que yo ciertamente diría que no creo que uno pueda llegar a la inmortalidad tal cual la conoce o como uno la, como sí, uno la piensa. Pero sí que puede haber prolongaciones sustanciales de la vida en términos de décadas. Esto no me parece algo ilógico ni poco razonable. Digamos que las personas no solamente tomen un medicamento, digamos, para evitar algunas enfermedades asociadas al envejecimiento, no solamente eso, sino que además consuman, digamos, algún tipo de producto, podría ser, que
de alguna manera frenen ese mecanismo biológico del envejecimiento y permitan prolongar la vida en condiciones saludables, digamos. Y en esto hay muchos estudios que están en marcha, estudios clínicos que están, ya se están diseñando, productos o drogas que se están probando, o sea, medicamentos. Así que, bueno, si bien es un campo muy incipiente, yo estoy absolutamente convencido de que va a haber resultados, y no dentro de 400 años, sino probablemente en las próximas décadas. Bruno, Matías, les agradezco por su tiempo, gracias, por su aporte. Gracias. Espero que hayan estado cómodos. Bueno, y ya que hablamos de envejecimiento, les deseo una larga vida en este programa. Es mi deseo siempre. Bueno, muchísimas gracias. A vos gracias. También, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.